Muy buenos días para todos. Bienvenidos a las charlas de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, ACDA. Para nosotros es un verdadero placer poder compartir este espacio con ustedes. Y pues el día de hoy estaremos hablando sobre el planeta Tierra, pero puntualmente nos enfocaremos en el planeta Tierra en esas etapas primeras de formación. Así que hablaremos de la Tierra primitiva, de la Tierra en una nueva parte del tiempo geológico que denominamos el Ádico, que va desde los 4.600 millones de años hasta los 4.000 millones de años. Así que exploraremos algunos de los procesos más relevantes de la Tierra primitiva, hablaremos sobre su formación y sobre la concepción del tiempo geológico que nos permite entender qué tan antigua es la Tierra y por qué podemos remontarnos hasta hace 4.600 millones de años. Bien, mi nombre es David Tovar, soy geólogo con una maestría en geología, con énfasis en geología planetaria de la Universidad de Minnesota. Actualmente hago parte del equipo docente de la Universidad de La Sabana en la Facultad de Educación. Soy investigador del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología GSPA de la Universidad Nacional de Colombia y hago parte también de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, ACDA. Así que, pues nuevamente, es un placer para nosotros compartir este espacio con ustedes y voy a comenzar entonces a compartir pantalla para dar inicio a la sesión del día de hoy. Entonces, vamos a comenzar hablando precisamente sobre la Tierra primitiva, ¿verdad? Y nos centraremos en algunos puntos fundamentales en esta presentación para entender precisamente cuáles fueron esos procesos que dieron paso a la formación de la Tierra y los procesos geológicos más relevantes en los primeros millones de años de la historia del planeta. Bueno, así que para esto, primero evaluaremos esos parámetros y esos factores que sirvieron para la construcción del tiempo geológico, para dar respuesta a una pregunta fundamental y es, ¿qué tan antigua es la Tierra? ¿Cuál es la edad de la Tierra? Bien, luego veremos cómo la Tierra era en términos geológicos en sus etapas iniciales, qué relación existe entre la Tierra primitiva y el origen de la vida, algo que es fundamental, cuáles fueron esas condiciones iniciales que estaban presentes en la Tierra para que surgiera la vida. Y finalmente hablaremos sobre la relación que existe entre la Tierra primitiva y los planetas extrasolares, que a veces uno pensaría que pues, no existe una relación así como muy estrecha, pero a la final sí podemos aprender mucho tanto de planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, si comprendemos bien cómo fueron esos procesos iniciales en la Tierra y viceversa. Bien, muy bien. Así que arrancaremos con este escenario caótico, ¿verdad? Que nos representa esta ilustración artística en la cual se observan pues grandes cantidades de volcanes emitiendo flujos de lava a superficie. Vemos un gran bombardeo producto de asteroides que están chocando contra la superficie terrestre y por allá en el fondo, ¿verdad? Vemos una bola inmensa de magma también que hace referencia a esa luna que acompañaba a la Tierra en sus primeros millones de años, ¿okay? Precisamente hablaremos de este proceso de formación de la Luna, que es algo importante como gracias a las evidencias científicas y a los diferentes datos recolectados por algunas misiones de exploración lunar, por ejemplo, las misiones Apolo que trajeron algunas muestras de la Luna aquí a la Tierra, y junto con otros estudios geoquímicos se ha podido de alguna manera reconstruir qué fue lo que ocurrió en esas primeras etapas iniciales de la Tierra y cómo es que se formó la Luna. Bueno, evaluaremos algunas hipótesis y nos centraremos en una puntualmente que es la que actualmente es mejor recibida por la comunidad científica. También veremos cómo es que ha sido esa evolución del planeta Tierra en sus primeras etapas. Bueno, y cómo digamos, estos procesos geológicos que dieron paso a la formación de la Tierra en los primeros millones de años pueden ser de alguna manera conectados, ¿verdad? Históricamente, a través de diferentes tipos de evidencia que permanece en las rocas, que está también guardada en los registros fósiles que se han encontrado en algunas de las rocas más antiguas de la Tierra, y cómo eso nos permite entender por qué la Tierra hoy en día está constituida de placas tectónicas, por qué tenemos la atmósfera que tenemos con las condiciones y con las composiciones como actualmente están presentes en la Tierra, por qué otros factores geológicos han influido fuertemente en la evolución de la Tierra hasta nuestros días. Si bien no nos vamos a enfocar en toda la evolución del planeta a lo largo del tiempo geológico, sino solamente en esas primeras etapas
del tiempo geológico de la Tierra primitiva, sí es importante pues correlacionar cómo conociendo lo que hoy en día podemos estudiar en las rocas y en estas diferentes tipos de afloramientos que están en distintas partes del mundo, podemos utilizar esa información para reconstruir la historia de la Tierra. Y si bien vamos a enfocarnos en las rocas más antiguas del planeta, también evaluaremos precisamente cómo rocas que no son de este planeta, sino que vienen del espacio exterior, nos han permitido reconstruir la historia de la Tierra. Así que vamos a arrancar precisamente con esta primera pregunta, y es, ¿cuál es la edad de la Tierra? ¿Qué tan antigua es el planeta Tierra? ¿Verdad? Y para eso nos centraremos en estos primeros cuatro puntos. Vamos a ver cuáles fueron las primeras aproximaciones, es decir, las primeras ideas que se plantearon sobre la antigüedad de la Tierra. La utilidad de los fósiles, vamos a ver cómo gracias a los fósiles y a los hallazgos realizados por diferentes científicos pudiese, digamos, servir esto como una herramienta para irnos más atrás en el tiempo, es decir, poder entender que la Tierra era mucho más antigua de lo que se pensaba. Luego veremos cuáles son las rocas más antiguas de la Tierra y su correlación con meteoritos y algunas mediciones geocronológicas que nos han ayudado a entender la antigüedad de la Tierra. ¿Ok? Muy bien. En términos ya de construcción del tiempo geológico, vamos a ir revisando que precisamente esta construcción se basa en diferentes preceptos que a lo largo de la historia de la humanidad ha ido, digamos, como retomando diferentes factores para tener una definición formal y una definición que nos permita saber qué fue primero, qué fue después y cómo esos eventos han ido transformando, han ido, digamos, o están asociados a un cambio, ¿verdad?, que nos permite entender la evolución del planeta Tierra. Entonces, voy a leer esta primera definición, que es de Pedrinacci, en la cual dice que la geología, en la medida en que es una ciencia histórica, tiene en el tiempo uno de sus conceptos básicos. Su presencia se halla más o menos explícita en el tratamiento de todos los procesos geológicos. Podría decirse que tener unas nociones básicas de esta ciencia exige haber construido el concepto de tiempo geológico. Así que es algo bien interesante ver cómo conceptualmente se construye esta concepción del tiempo geológico. El tiempo geológico nos permite efectivamente entender hoy en día cuál ha sido ese orden de los cambios que se han presentado en la Tierra, ¿verdad? Pero para poder llegar a construir el tiempo geológico, ¿verdad? Fue necesario primero entender que la Tierra había sufrido cambios, es decir, que la Tierra no siempre había sido igual desde su formación hasta la actualidad. Y de hecho, que ha tenido cambios, ¿verdad? Que hoy en día pueden ser, de alguna manera, pueden ser estudiados en las rocas, es decir, que esos cambios han quedado preservados en las rocas y que gracias a eso podemos reconstruir precisamente los eventos que han ocurrido en el pasado. Entonces, no es que el tiempo geológico haya surgido primero, ¿verdad?, para entender qué cambios ocurrieron en el tiempo geológico, sino por el contrario, el tiempo geológico surge, ¿verdad?, como una necesidad precisamente de organizar esos eventos que hoy en día sabemos que han ocurrido en el pasado. Bueno, entonces, esos eventos han ocurrido desde la formación de la Tierra hasta la actualidad, es decir, desde hace más o menos 4.545 millones de años hasta el día de hoy. Una primera concepción de lo que era el tiempo, ¿verdad?, viene dada por los estudios que reporta Alexander Marshak, en los cuales, gracias a registros arqueológicos, restos arqueológicos, se puede evidenciar que la medición del tiempo se basaba gracias a la al estudio de las fases lunares y los primeros calendarios datan, digamos, de hace 30.000 años y eran calendarios lunares. Es decir, ya existía una primera concepción de lo que era el tiempo basado en esos fenómenos lunares. Bueno, en la Grecia clásica se tenía que la concepción del tiempo se basaba, era más que todo para preservar los eventos del presente de aquel momento. Es decir, la poesía épica surge como una herramienta en la cual lo que se quiere es preservar, ¿cierto? Esos eventos que ocurren en el tiempo en el que se están dando las guerras, en el que se están dando los cambios sociales y culturales, políticos de aquel momento, para que en el futuro se pudiera tener como una idea de lo que ocurría en aquel presente. Bien, entonces aquí surge también una necesidad de cómo preservar el conocimiento a lo largo del tiempo.
Bueno, si digamos, consiguiésemos al planeta Tierra como un planeta sin cambios, ¿verdad? En el cual no ha ocurrido ningún cambio, no sería posible entonces hablar de tiempo geológico. Esto viene muy también ligado a las primeras ideas sobre tiempo que mencionaba Aristóteles, en las cuales el tiempo estaba ligado a esos continuos cambios. Esa percepción del cambio que tiene el ser humano sobre un evento particular está íntimamente relacionado con el tiempo. De tal manera que no sería posible hablar de un tiempo geológico si no fuese posible evidenciar y de alguna manera entender en que en el registro geológico existen pruebas de ese cambio que ha sufrido la Tierra a lo largo de la historia. Bueno, entonces si hablamos de una Tierra dinámica, ya implícitamente estamos hablando de cambios en el tiempo y la concepción del tiempo geológico ya toma un sentido mucho más, digamos, más estricto y además ese tiempo, ¿verdad? Y esos cambios deben estar preservados en las rocas para que de alguna manera los científicos puedan encontrar estas pistas, interpretarlas y de esta manera reconstruir esos cambios que han ocurrido a lo largo de la historia. Bueno, uno de los primeros, digamos, personajes ya modernos que hablan sobre el tiempo y que hablan sobre esos cambios que se han presentado a lo largo de la historia, ¿verdad? Y que hablan ya, digamos, de un planeta dinámico, de alguna manera, es Nicolás Steno, digamos, reconocido en el mundo de la ciencia como por ser uno de los pioneros en el campo de la geología. Fue autor de dos obras relevantes. Uno, primero, que era sobre los estudios del Canis Carcharias, que es el gran tiburón blanco, se dedicaba a estudiar lo que se denomina, lo que en aquel tiempo se conocía como glosopetras, que son dientes de tiburón fosilizados, y él hacía referencia a que estos dientes de tiburón pertenecían realmente a una evidencia o hacían parte de una evidencia que nos permitía reconstruir cómo eran los seres vivos en el tiempo pasado. Bueno, y planteaba una idea interesante y es que los estratos, digamos, las capas que están presentes en los afloramientos, que se presentan en niveles de distintos espesores y en distinta, digamos, organización, esos estratos que uno observa en los afloramientos de roca, ¿verdad? Cuando viajamos, por ejemplo, a Girardot o cuando vamos de paseo a alguna parte de Colombia, vemos que las carreteras cruzan esos afloramientos de roca, en algunas ocasiones vemos que se encuentran estratificados. Pues esos estratos, mencionaba Steno, que son archivos de la historia de la Tierra. Bueno, en su libro Discurso preliminar de una disertación sobre los cuerpos sólidos de manera natural, contenidos en un sólido, vuelve, retoma y ratifica esta idea de que los estratos son archivos históricos y menciona que los fósiles son restos de seres vivos que efectivamente permiten reconstruir la historia de la Tierra, algo que posteriormente fue retomado por James Hutton, también uno de los pioneros en el campo de la geología, que digamos es reconocido en el ámbito científico por mencionar que lo que vemos en el presente, es decir, lo que seamos capaces de observar hoy en día, nos puede servir para reconstruir el pasado. Es decir, el presente es la clave del pasado. Gracias a que somos capaces de observar estos cuerpos rocosos, estos fósiles que están hoy en día en estos afloramientos de roca, podemos de alguna manera utilizar esa información que ha sido preservada para poder reconstruir el pasado. Bueno, de hecho, en varias expediciones que realizó Hutton, se pudo observar que existían precisamente estos registros fosilíferos, que existían estos registros de roca que de alguna manera guardaban información sobre los procesos geológicos que habían dado forma a esos cuerpos rocosos. Y es que interpretando esos afloramientos, la disposición de las rocas, de qué estaban hechas, cómo estaban organizadas unas respecto a otras, se podía de alguna manera interpretar cuáles habían sido los procesos y los factores que habían sido fundamentales para que esos cuerpos de roca se formaran en la Tierra. Bueno, ya tiempo después viene Arthur Holmes, quien plantea que el tiempo geológico, ¿verdad?, es una necesidad. O sea, es un constructo que es necesario para poder precisamente entender cuál había sido el orden de esos cambios. Entonces, vean que aquí ya el planteamiento del tiempo geológico surge como una necesidad de organizar cronológicamente, ¿verdad?, esos cambios que ha venido presentando
la Tierra. Y los cambios pueden ser estar asociados a procesos físicos, químicos y biológicos, y que pueden ser interpretados precisamente para hacer una reconstrucción de la evolución del planeta Tierra a lo largo de la historia. Bueno, gracias a estos conceptos de escalas temporales empleados por Arthur Holmes, se viene, digamos, desarrollando ya todo un trabajo que asocia, ¿verdad?, los diferentes periodos geológicos, es decir, el periodo de tiempo que se contenía concebido para aquella época, con, por ejemplo, el espesor de los estratos. Se tenía una idea de que el espesor de los estratos, es decir, qué tan grandes eran esas capas de roca, tenían una relación con el tiempo geológico. O sea, uno podría hacer una reconstrucción en función del espesor de esas capas y la historia de la Tierra en el pasado. Bueno, entonces plantea una, digamos, una primera como idea de tiempo geológico, y es un primer aporte que hace Holmes de tipo cuantitativo, basado en las edades, en las fechas radiométricas de algunas rocas presentes en diferentes partes del mundo. De las cuales, pues, basado con estos datos, construyó una primera tabla geológica, una primera escala del tiempo geológico. Bueno, ya para, digamos, fines prácticos, hoy en día, si revisamos las primeras páginas de la Comisión Internacional de Estratigrafía y de los compendios de distintos textos que hablan sobre el tiempo geológico, vemos que la escala del tiempo geológico es el marco teórico para descifrar y comprender la larga y compleja historia de nuestro planeta, la Tierra, el tercer planeta de la constelación alrededor del Sol. Digamos, lo mencionan allí de esta manera, pero realmente, digamos, del tercer planeta que está girando alrededor del Sol, ¿okay? Entonces, es ese marco teórico para descifrar y comprender la larga y compleja historia del planeta Tierra. Bueno, ese es como el fin último de ese tiempo geológico. Es ese marco de tiempo que nos permite descifrar y comprender esa historia que ha sufrido el planeta Tierra a lo largo de la historia. Bueno, de hecho, existen varios intentos, desde digamos, el primero formalmente promulgado en la comunidad científica, del cual existen registros escritos ya sobre el tiempo geológico. Vienen desde 1937 por Holmes hasta, digamos, el 2012, ya digamos, dados por la Comisión Estratigráfica Internacional, en el cual se utilizan diferentes criterios para construir precisamente lo que es el tiempo geológico. Bueno, se utilizan, por ejemplo, el máximo espesor de los sedimentos por periodos de tiempo, la duración, la igual duración de diferentes etapas de ese tiempo geológico, el decaimiento radioactivo de algunos elementos, se tienen, digamos, concebidos también, o con algunos factores fundamentales, los cambios de tipo astronómico que influyen precisamente en algunos eventos geológicos de la Tierra, la constante, por ejemplo, separación del suelo oceánico, ¿verdad?, que se vino a comprender de una manera mucho más clara hacia la década de los 70. Entonces, algunos de estos conceptos también sirven para construir el tiempo geológico, y en fin, varios métodos y varios procesos que ayudan a complementar esa construcción del tiempo geológico. Bueno, las primeras aproximaciones que se dan hacia la edad de la Tierra, de tipo ya cuantitativo, se remontan hacia el siglo XVII, en el cual James Usher, arzobispo anglicano, fue el primero en tomar, digamos, como un instrumento que estaba a disposición en aquella época y del cual se conocían algunos eventos también que permitían reconstruir la historia de la Tierra, que era la Biblia. Entonces, la primera construcción que se hace del tiempo geológico, del cual existe todo un trabajo sistemático, toda una metodología en la cual se empiezan a utilizar los escritos bíblicos para saber qué tan antigua era la Tierra, fue implementada precisamente por James Usher. Gracias a estos escritos bíblicos, él puede hacer la reconstrucción y remontarse a que la edad de la Tierra, o que la Tierra se formó el 23 de octubre, es decir, perdón, el 22 de octubre a las 6 de la tarde, que caía un sábado, bueno, del año 4004 a.C.
Entonces, digamos que históricamente es una valiosa aproximación porque fue el primer intento, ¿verdad?, que se tuvo para reconstruir la historia de la Tierra y sobre todo la formación de la Tierra, o sea, qué tan antigua era la Tierra. Muchas veces es un, digamos, dato o una, digamos, un evento que no ha sido como resaltado con la importancia que debe ser, muchas veces menospreciados por algunos científicos simplemente por tratarse de una reconstrucción basada en la Biblia, ¿verdad? Pero digamos que históricamente es una primera aproximación, es un primer intento precisamente para tener una cronología acertada que nos permita conocer la edad de la Tierra y la formación del planeta Tierra. Bien. Luego vendría Smith, William Smith, a quien se le atribuye la construcción del primer mapa geológico detallado a nivel nacional, ¿verdad? De un país como tal, como lo era Inglaterra. Se le conoce como el padre de la geología inglesa y planteó la hipótesis de que si dos capas de roca en ubicaciones muy diferentes contenían, digamos, la misma, el mismo tipo de fósil, ¿verdad? Las mismas especies de fósiles, a pesar de estar en diferentes sectores y no estar unidas, ¿verdad? No tener una continuidad espacial, esas capas podrían tener la misma edad. Entonces es una primera, digamos, aproximación desde el tipo, desde el punto de vista ya geológico, basado en el registro fósil, en el cual esto nos permite hacer una reconstrucción, ¿verdad?, de la historia de esos estratos puntualmente. Bueno, y como esos estratos están formados o se formaron por procesos geológicos aquí en la Tierra, de alguna manera podríamos reconstruir parte de esa historia de la Tierra. Bueno, también hay que rescatar la labor de Lomonosov, quien dentro de sus trabajos se encuentran los estudios que realizó de la atmósfera de Venus y la ley de conservación de la masa en reacciones químicas, y quien planteó también que la Tierra se había creado por separado, ¿cierto?, del resto del universo y que la Tierra de hecho era más antigua que el universo. ¿Ok? Esto es, digamos, un planteamiento que hace de índole netamente especulativo, no tenía ningunos datos que permitieran, digamos, como corroborar su hipótesis, pero también, digamos, que queda en el registro histórico de esas primeras aproximaciones de reconstruir precisamente la historia de la Tierra y construir ese tiempo geológico. Bueno, ya para el año 1830, Charles Lyell, escocés, puso, digamos, como a prueba precisamente esos conceptos que había trabajado James Hutton años antes y mencionaba que la Tierra estaba en perpetuo cambio, que las acciones de la atmósfera hacían que las rocas se fueran erosionando y que el planeta Tierra y la superficie del planeta Tierra se fuera reformando permanentemente. Bueno, esto, digamos que de alguna manera tenía una visión muy contraria a la escuela de pensamiento que se tenía en aquella época, que era de tipo catastrófico. De hecho, se habla del catastrofismo, ¿verdad? En donde varios científicos argumentaban que esos cambios de la Tierra se daban de manera intermitente por eventos catastróficos. Es decir, que en ciertos periodos de tiempo ocurrían catástrofes que hacían que la Tierra fuera cambiando a lo largo de la historia. Por su parte, tanto Hutton como Lyell planteaban una idea diferente en la cual la Tierra estaba sufriendo permanentemente cambios, ¿verdad? Es decir, que a lo largo de la historia la Tierra ha sufrido cambios que quedan o que han, digamos, o cuya evidencia queda registrada en el registro geológico, en las rocas, ¿verdad? En el registro fosilífero, y que precisamente utilizando esas pistas es que podemos ver esos cambios continuos que se le atribuyen tanto a Lyell como a Hutton la escuela del uniformismo. Entonces se convierten en los denominados uniformistas, en los cuales ya no son eventos catastróficos intermitentes, sino que son cambios constantes que ocurren a lo largo del tiempo. Bueno, otro personaje que hay que mencionar en cuanto al cálculo de la edad de la Tierra, pues es Lord Kelvin, ¿verdad? Quien, utilizando diferentes ecuaciones termodinámicas, intentó dar una aproximación de qué tan antigua era la Tierra, es decir, sabiendo qué tanto calor ha estado emitiendo la Tierra y cómo se ha estado enfriando, ¿verdad? De alguna manera, Kelvin
hizo una primera aproximación de la edad de la Tierra y calculó y estimó que entre 20 y 400 millones de años era la edad de la Tierra. Junto con los estudios y con los aportes que realizó Charles Lyell, Lord Kelvin fue de los primeros que planteó que la Tierra no tenía miles, ni decenas de miles, ni cientos de miles de años, sino que ya estamos hablando de millones de años, ¿ok? Entonces es un dato interesante para tener en cuenta, ¿no? Desde una aproximación geológica, desde una aproximación ya desde la física. Hay que hablar aquí en este punto entonces de las denominadas dataciones radiométricas, cuyo, digamos, uno de los pioneros en este tipo de trabajos fue Ernest Rutherford, quien realizó junto con Frederick Soddy varios experimentos en los cuales habían visto que algunos elementos químicos se desintegraban y se descomponían en elementos más ligeros, liberando diferentes tipos de radiación, radiación alfa, beta y gamma, ¿ok? Y que estas familias, estos nuevos tipos de elementos, ¿ok? Tenían una vida media, es decir, que había un decaimiento de ese elemento en ciertas proporciones de su masa inicial en determinados tiempos. Esto va a ser importantísimo porque va a ser una metodología que posteriormente va a ser implementada para algunas muestras geológicas. Entonces, Soddy y Sir William Rayson acaban de determinar la velocidad a la que el radio produce partículas alfa y Rutherford propuso que podría determinar la edad de una muestra de roca midiendo su concentración de helio. De hecho, un primer intento de datación radiométrica de esas rocas indicaban que aquellos materiales tenían una edad aproximadamente de 400 millones de años. Bueno, posteriormente, Robert Stroud, que es conocido como cuarto barón Rayleigh, ¿cierto? De hecho, Rayleigh, este mismo científico, es ampliamente conocido por describir el tipo de dispersión que producen ciertas partículas, cierto material particulado con la radiación, que es la denominada dispersión Rayleigh. Bueno, también realizó mediciones de algunas muestras de rocas que fueron obtenidas y que le fueron traídas a su laboratorio desde Sri Lanka y él calculó que tenían aproximadamente 1.600 millones de años. Sin embargo, pues estas dataciones fueron puestas, digamos, en duda por la metodología que él implementó, ya que no consideraba, digamos, como concentraciones iniciales de algunos elementos químicos, puntualmente el plomo. Pero ya veíamos que efectivamente estas dataciones radiométricas nos están indicando que los materiales rocosos tenían edades mucho más antiguas de lo que se tenían pensados inicialmente. En un inicio, desde la comunidad geológica digamos, se percibió que estos métodos radiométricos no eran muy efectivos, que por el contrario, debido a la complejidad del método que se utilizaba en el laboratorio, eran bastante complejos y bastante confusos, de tal manera que en un inicio fueron desechados, pero sí es importante resaltar que Holmes sí utilizó esta técnica y vio en esta técnica un potencial grandísimo para poder empezar a entender precisamente qué tan antiguos eran esos estratos, qué tan antiguas eran esas rocas y si realmente existía una relación entre el espesor de las rocas y las edades. Trabajo que posteriormente fue, digamos, retomado por Joseph Barrell, quien determinó que no todas las capas tenían los mismos espesores, por consiguiente, no se podían depositar al mismo ritmo y para esto era necesario entonces implementarse una técnica diferente que permitiera conocer precisamente qué tan antiguo eran esos estratos. Es decir, yo no podía saber que entre, o sea, no podíamos, o no se podía determinar, ¿verdad? Que basado en el espesor del estrato, si era muy espeso, entonces era más antiguo, si era menos espeso, era menos antiguo, ¿vale? Dado que los ritmos, o sea, las tasas con las cuales se depositaban los sedimentos para formar esos estratos eran variables en el tiempo. Y eso fue algo revolucionario, algo que realmente cambió la concepción por completo para poder realmente tener las herramientas fundamentales de la construcción del tiempo geológico. Bien, ya para la década del 30, los geólogos finalmente estaban ya como mucho más contentos, de alguna manera, con los datos. De que la idea de con los datos de las dataciones radiométricas, ya que se tenía que para aquella época la Tierra, basados en estudios radiométricos de esas rocas que se habían
analizado en diferentes laboratorios, que la edad de la Tierra era de aproximadamente 3.000 millones de años. O sea, era esa, digamos, ya una primera aproximación hacia inicios del siglo XX, en los cuales la Tierra ya tenía una edad muchísimo mayor. Bueno, esto permitió, digamos, establecer ya un punto de partida para futuros trabajos de datación radiométrica, es decir, utilizando algunos isótopos radioactivos y midiendo sus vidas medias. ¿Ok? Bien, el problema radicaba en que los geólogos sí efectivamente consideraban que esto era una datación adecuada de esas rocas más antiguas que se habían estudiado, pero los astrónomos no, ya que se había tenido o se tenía un consenso en aquel momento en que el universo tenía una edad de más o menos 2.000 millones de años. Entonces aquí, digamos, volvíamos como a ese punto inicial del siglo XVIII, ¿verdad? Con Lomonosov, que mencionaba que la Tierra era más antigua que el universo mismo, y pues eso no era concebible. Entonces, ¿cómo era posible que la Tierra pudiera tener unos 1.000 millones de años más que el universo que la contenía? Entonces aquí había que empezar a evaluar qué es lo que estaba pasando. Bueno, y para resolver este problema precisamente se trabajaron entonces cuatro aproximaciones distintas. Una primera aproximación tiene que ver entonces con una perspectiva desde la física atómica y la radioactividad. La otra tiene que ver con la astronomía estelar y con el desarrollo de grandes telescopios, ya que el desarrollo de estos nuevos equipos permitía observar objetos más distantes, ¿no? Recordemos que entre más grande sea el telescopio, mayor cantidad de luz puede recibir y por consiguiente puede detectar objetos muy poco luminosos que estén mucho, mucho más lejos. Y existe, digamos, en astronomía una relación entre la distancia y el tiempo. Entre más lejos podamos ver, ¿verdad? Más atrás en el tiempo podemos ir. Así que esto también, digamos, contribuyó muchísimo a la concepción del tiempo en general y también tuvo una gran contribución a que el tiempo geológico de alguna manera se consolidara como un concepto mucho mejor construido desde sus bases. También desde la física teórica y la cosmología y por supuesto desde la geología planetaria, es decir, entendiendo esos procesos geológicos que ocurrían en otros cuerpos del sistema solar. Y entiéndase geología planetaria como una rama precisamente de la geología, más no como una rama de la astronomía, en las cuales, digamos, muchas veces algunos autores y algunos científicos, inclusive de la comunidad, tienden a confundir que la geología planetaria es una rama de la astronomía, y pues eso no es correcto desde el punto de vista metodológico y epistemológico, algo que posiblemente trataremos en unas conferencias más adelante. Bien. A principios de la década del 50 digamos, se pudieron tener ya los datos necesarios para que los astrónomos se dieran cuenta de que el universo era más grande de lo que se había imaginado. De tal manera que en su momento, cuando se empezaron a construir precisamente estos telescopios más grandes, ya se podía ver más lejos y se tenía una concepción de que al menos la edad del universo era de 10.000 millones de años. Y que la Tierra, según nuevos estudios, tenía 3.350 millones de años. ¿Ok? Es decir, ya para la década del 50 se sabía que el universo por lo menos era más antiguo que la Tierra. Para el año 58, Alan Rex Sanders había añadido otros 3.000 millones de años más a la cifra que habían puesto los astrónomos inicialmente. Y esto era estudiando las características y las firmas espectrales de algunos cúmulos de estrellas, de tal manera que ya para aquella época se tenía alguna claridad sobre la edad del universo y se hablaba que el universo era de más o menos 13.000 millones de años. ¿Ok? 13.000 millones de años. Bueno, utilizando entonces ya esta técnica de dataciones radiométricas modernas, se había empezado entonces a perfeccionar ese tiempo geológico. Bueno, otras técnicas habían sido, digamos, complementarias, ¿verdad? Pero la datación radiométrica se había convertido como de alguna manera, la técnica por excelencia para hacer estos estudios geocronológicos, de tal manera que se empezó a medir precisamente cómo era el decaimiento radioactivo de estos elementos en algunas muestras de roca y se llegaron a conclusiones realmente interesantes. En una primera medida, se habían realizado algunos estudios, ¿verdad?, por parte de de varios geoquímicos estudiando unos minerales que están presentes en algunas rocas, que son los zircones. Bueno, esos zircones preservan cantidades
pequeñas de uranio y de plomo, y sabemos que el uranio con el tiempo decae al plomo. Y conociendo cuáles son esa vida media de esa transición de los isótopos radioactivos de uranio a plomo, ¿cierto? ¿Cuál es esa vida media? Es posible determinar las concentraciones que están presentes en la muestra y poder de alguna manera hacer una reconstrucción de qué tan antiguo ese material. Es decir, cuánto tiempo ha pasado desde que se ha empezado a desintegrar ese material primigenio. Bueno, ese material que inicialmente estaba en esa muestra. ¿Ok? Entonces, en una primera medida, Harrison Scott, quien era profesor de la Universidad de Chicago, recibe como parte de sus estudiantes de doctorado a este señor, Claire Cameron Patterson. Patterson hace un estudio precisamente de esa cantidad de plomo y de uranio presente en esos circones de una muestra de roca que le habían proporcionado, y él es capaz precisamente de determinar la edad de esa roca. Una vez, digamos, como superada, entre comillas, esta prueba, ¿verdad? Brown le entrega a él un fragmento de meteorito para que empiece a estudiar precisamente esa cantidad de isótopos presentes en esa muestra. Bueno, esto es parte ya de su trabajo postdoctoral, bien, allá en la Universidad de Chicago, y se da cuenta que ese material, que ese meteorito, tiene una edad aproximada de 4.570 millones de años. Bueno, estos resultados fueron presentados frente a los asistentes a un congreso muy importante, que es el del Geological Society of America, que es el GSA, y allí se presentaron los análisis de laboratorio, se presentaron las gráficas que había obtenido, se presentó toda la metodología de cómo Patterson había determinado que este meteorito tenía una edad de 4.570 millones de años, y fue algo que, digamos, en su momento fue bien recibido por la comunidad, dada la gran cantidad de evidencia, ¿no? Entonces, el fragmento de meteorito que analizó Patterson proviene no de este cuerpo puntualmente, pero sí del material parental del cual este fragmento también hace parte. Este es el fragmento que está en el Museo del Meteor Crater en el estado de Arizona, que fue un fragmento de asteroide que impactó con la Tierra hace 50.000 años. Este es uno de los fragmentos más grandes que formó este impacto que se observa acá, que es uno de los más famosos y de los mejor preservados, precisamente porque se encuentra en un lugar en donde pues no hay erosión, y desde hace 50.000 años hasta la actualidad, digamos que se han preservado bien la estructura, los estratos, etcétera. Bueno, entonces parte de ese fragmento fue recolectado aquí en el cráter de impacto, y uno de los fragmentos, recordemos que cuando entran los asteroides a la atmósfera producto de esa gran fricción, se pueden fragmentar, se pueden dividir en distintos pedacitos. Uno de esos pedacitos, que es este, ¿cierto? Que es este, fue el fragmento analizado por Patterson, que es el del Cañón del Diablo. Bueno, que fue encontrado en Cañón del Diablo allí en Arizona. Y él publica precisamente estos resultados en este artículo que fue publicado en el año 1956, en el cual muestra precisamente cuáles fueron los métodos radiométricos, cuáles fueron los datos que analizó, cuáles fueron las correlaciones que hizo en términos de edades con otros meteoritos, y llega a la conclusión efectivamente que las relaciones entre plomo 206 y plomo 204 y plomo 207 y plomo 204 de esos diferentes meteoritos se encuentran en una línea cuya pendiente corresponde a los 4.55 por 10 a la 9 años, es decir, los 4.550 millones de años. O sea que esta realmente es una roca muy, muy antigua. Bueno, muy, muy antigua. ¿Cuál es la cuestión? Voy a volver aquí un momentico a este pedazo para explicar un aspecto importante. ¿Por qué fue necesario para poder entender y poder calcular la edad de la Tierra tener una muestra de un material extraterrestre? Resulta que por el mismo proceso dinámico de la Tierra, de la tectónica de placas, en la cual parte de la corteza está siendo subducida permanentemente, es decir, hay una renovación permanente de la corteza, esas rocas antiguas, muchas de ellas se han perdido, ¿verdad? Entonces, si queremos remontarnos a las primeras etapas de la Tierra, a esos primeros, que hoy en día sabemos casi 4.600 millones de años, ¿cierto? No vamos a tener un registro
que haya sobrevivido tanto tiempo, producto de esa misma dinámica de transformación de las rocas. Hay rocas bastante antiguas que se encuentran en Canadá, en Australia, algunas aquí en Sudamérica, que corresponden a los cratones. Bueno, entonces el cratón de Canadá, el cratón australiano, el cratón de la Guyana, bueno, el cratón africano, esas rocas muy antiguas, igual, si bien tienen miles de millones de años, no son tan antiguas como este material de los meteoritos. Bueno, entonces, asumiendo que todo se formó al mismo tiempo, ¿verdad? Que tanto estos meteoritos que se han encontrado en diferentes partes del mundo, que provienen del espacio exterior y de diferentes partes del sistema solar, son de alguna manera ese material primordial que dio paso a la formación de los primeros planetas. Entonces, es válido asumir que ese material más antiguo, que ese material inicial, que esa materia prima, es, digamos, de alguna manera, el equivalente a tener un registro de las rocas más antiguas de la Tierra, a pesar de que no sean de la Tierra. Bueno, entonces es una suposición válida. Vamos a ver más adelante cómo se comparan precisamente esas radiométricas con algunas rocas que están aquí, que se han encontrado y que se han tomado de la formación Pilbara, por ejemplo, en Australia. Y cómo es realmente posible llegar a asumir y suponer que efectivamente todo ese material se originó en un primer instante y del cual pues nos sirve para reconstruir la historia de la Tierra, ¿okay? Ahora entraremos entonces a esa segunda pregunta de cómo era la Tierra en sus etapas iniciales. ¿Cómo es que era ese planeta de magma, cierto? Que así como hemos titulado esta conferencia, ¿cómo era ese planeta de magma en sus etapas iniciales? Así que haremos un recorrido, ¿verdad? Por algunos de los eventos más importantes de este eón, que es el Ádico, que va desde los 4.600 millones de años a los 4.000 millones de años, y en la cual realmente conocemos muy poco si lo comparamos con otros periodos de tiempo del planeta Tierra. Bien, pero es algo bastante interesante porque es el conocer como los orígenes, los comienzos precisamente de formación de la Tierra. Entonces, como lo indicamos en el inicio, ¿verdad? Arrancamos con esta inmensa esfera de magma que está permanentemente siendo bombardeada por diferentes cuerpos rocosos que van sumándole masa a esta bola de magma. Bueno, entonces, digamos, en una primera etapa, en una etapa inicial, comienzan a darse procesos de tipo, digamos, podríamos llamarlo catastróficos en ese sistema solar temprano, en el cual se dan choques permanentes de unos cuerpos con otros. Pero es precisamente ese tipo de choques de este material, de esos choques inelásticos, ¿verdad? Los cuales el material parental se empieza a unir uno con otro, ¿verdad? Y a incrementar y aumentar su masa paulatinamente, que es lo que va a dar paso a la final a los planetas rocosos. Ya para los planetas gaseosos se tienen otros modelos, digamos que los procesos son diferentes, pero para los planetas rocosos, esos permanentes choques de asteroides unos con otros, de esos cuerpos no diferenciados, parcialmente diferenciados y algunos ya diferenciados, que digamos se forman en etapas posteriores, ya vamos a explicar qué significa eso. Bien, es lo que a la final termina dando paso a la formación de ese planeta, ¿no? Entonces, tenemos ese sistema solar, ¿verdad? En el cual ya hay una estrella que está brillando, una estrella pequeña que tiene una cantidad de radiación que es mucho menor a la actual. Recordemos que el Sol primitivo también es mucho más débil que el Sol actual, ¿verdad? Y en esas primeras etapas empiezan a dar estas colisiones, ¿ok? Que para los planetas rocosos es fundamental este proceso porque empieza a darse ya un agregado, empieza a darse ya una acumulación de ese material que al ir aumentando en tamaño, va a dar paso posteriormente a ese proceso de diferenciación, que, como les digo, ya lo vamos a explicar más adelante. También en estas etapas iniciales, ¿verdad? Se estima que más o menos unos 100 millones de años después de que se forma la Tierra, se produce una colisión con un cuerpo tan grande como Marte, ese es digamos como el estimado que se tiene, en el cual la colisión hace que se fundan parcialmente estos cuerpos y el material que ha sido desprendido por la colisión quede atrapado gravitacionalmente alrededor de la Tierra primitiva, se comience a dar otro proceso de acreción, es decir, ese material disperso se empiece a aglomerar, a juntar, a juntar y da paso finalmente a la formación de la Luna. Bueno, entonces digamos que algunos modelos indican que precisamente esa
cantidad de silicatos, esa cantidad de algunos elementos como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre, ¿verdad? En la Tierra actual no hubiera sido, digamos, lo suficiente si no se hubiese producido una colisión con otro cuerpo del tamaño como Marte. Es decir, que de alguna manera esa colisión, ¿verdad? Permitió que además de que se formase la Luna, se tuviera el tamaño necesario y suficiente para que se diera ya una diferenciación mucho más grande del planeta Tierra. Cuando hablamos de diferenciación, hablamos en que existen ya de alguna manera como capas, ¿ok? Podemos hablar de capas, es decir, que tiene un núcleo definido, un manto definido y ya una corteza que posteriormente se va a ir desarrollando con el tiempo. ¿Vale? Algunos, pues, modelos y simulaciones por computador muestran precisamente el tamaño, ¿cierto? El tamaño del impactor, el tamaño del planeta Tierra y su evolución en el tiempo, en donde ese material, entonces, como les decía, primero se va a fusionar parte de ese material con la Tierra primitiva y ese material que sale expedido al espacio exterior. Alguno será recapturado por el campo gravitacional de la Tierra, ¿verdad? Que ya ha ido sumando una masa considerable respecto a la inicial, y lo que no, entonces se formará como esa protoluna, que va a tener una distancia respecto a la Tierra, pues muchísimo mayor. Es decir, si nosotros pudiéramos devolvernos en el tiempo y ver una luna llena, ¿cierto? En aquella época sería una luna inmensa que ocuparía gran parte de la bóveda celeste. Hoy en día sabemos que la luna tiene un tamaño, ¿cierto? Si vemos la luna, si vemos una luna llena normal, tiene un tamaño de más o menos 30 grados de arco en la bóveda celeste, pues una luna en aquella época sería muchísimo más grande, ¿vale? Sería ver como una inmensa bola salir por el horizonte. Bueno, y de igual manera también la formación de la Luna dio paso a que la rotación de la Tierra se redujera considerablemente. La velocidad de rotación de la Tierra, según algunas reconstrucciones, utilizando diferentes datos y diferentes secuencias estratigráficas, en lo que digamos, basado en algunos parámetros, en algunos factores astronómicos que son los denominados ciclos de Milankovitch, se ha podido hacer una reconstrucción del pasado hasta no tan antiguo como el Hádico, sino hasta el Proterozoico. Estamos hablando más o menos entre 8, creo que el estudio indica que son más o menos unos 1.500 millones de años, que es lo que más hacia atrás en el tiempo se ha podido retroceder para hacer este tipo de estudios. Se indica que la rotación de la Tierra era más o menos unos 19 horas, ¿vale? Entonces el hecho de que se haya formado la Luna, esto de alguna manera, y la Luna a lo largo del tiempo ha hecho que la rotación de la Tierra vaya disminuyendo, ¿ok? Es decir, ya no rota tan rápido, ya no son 19 horas, sino actualmente pues sabemos que son casi 24 horas. Bueno, bien. Efectivamente esos modelos también indican cómo ha ido evolucionando el interior de la Tierra, ¿verdad? Después de la colisión con este cuerpo tan grande como Marte, ¿verdad? Y cómo esa fracción de masa de la Tierra en función del tiempo, pues ha ido cambiando, ¿no? Ha ido aumentando hasta que llega a una etapa constante. Entonces tenemos modelos de acreción en desequilibrio y modelos de acreción en equilibrio, en el cual básicamente ambos coinciden en que la Luna se formó 100 millones de años después de que se empezaran a dar esas primeras, digamos, acreciones de material para dar paso a la formación de este planeta Tierra, bueno, este planeta Tierra primitivo. Entonces, debido a la inquieta evolución tectónica de nuestro planeta, como les comentaba al inicio, ¿cierto? Es decir, ese permanente cambio que ha sufrido la superficie de la Tierra, es necesario entonces recurrir a estos meteoritos, ¿cierto? Es decir, a estos fragmentos de asteroides que sobreviven la entrada de la atmósfera y que llegan a la Tierra, son recolectados y se analizan para precisamente entender qué tan antiguo es el planeta Tierra, ¿no? Y poder entender alguno de estos otros procesos, porque, digamos, no es posible tener muestras de rocas tan antiguas como sí lo son algunos meteoritos. Y sabemos precisamente que esos meteoritos, ¿verdad? Y que esos asteroides, o sea, que esos meteoritos, que son fragmentos de asteroides que llegan a la superficie terrestre, y que esos planetas tienen, digamos, edades similares, ¿verdad? Y por tal razón es que hoy en día
podemos de alguna manera estar seguros que la edad de la Tierra es de aproximadamente 4.550, 4.570 millones de años. Bueno, y que precisamente con la reconstrucción y con los datos que se han utilizado y que se han, con los datos de las rocas que se han recolectado en la Luna traídas por las misiones Apolo, se ha podido medir la composición geoquímica de la Luna, se ha podido determinar de alguna manera que si bien existen ciertas diferencias en los contenidos químicos, ¿cierto? En los contenidos de los elementos químicos que forman esas rocas y de los minerales que forman esas rocas en la Luna y en la Tierra, de alguna manera la hipótesis más aceptada de la formación de la Luna es por producto de este impacto. Bueno, entonces algunas otras hipótesis hablan de un desprendimiento, es decir, que de la Tierra se desprendió material que dio paso a la formación de la Luna, que fue capturada gravitacionalmente millones de años después, pero digamos que estos modelos o estas hipótesis mejor tienen algunas falencias en cuanto a la evidencia que se tiene de las rocas lunares, de las simulaciones computacionales. Y pues el más aceptado hoy en día de la hipótesis de la formación de la Luna es precisamente por el impacto. Bueno, hablábamos entonces anteriormente de la diferenciación de los cuerpos rocosos. ¿A qué hace referencia a esto? Resulta que producto de la variedad de materiales de los cuales están compuestos los cuerpos rocosos, de minerales que son ricos en hierro, ricos en magnesio, de la presencia de azufre, de la presencia de aluminio, de sílice, etcétera. Estos elementos químicos que forman parte de las redes cristalinas que forman los minerales en las rocas, pues van a tener densidades distintas. Bueno, entonces hablamos de cuerpos diferenciados, no diferenciados y parcialmente diferenciados. Bueno, en el caso de la Tierra, cuando hablamos de la Tierra, hablamos de un cuerpo diferenciado, es decir, que los materiales más densos van a estar ocupando el centro del planeta y los materiales menos densos o más livianos van a estar ocupando las partes exteriores. Es decir, que podemos ver una diferenciación en función de del radio planetario, ¿ok? Es decir, que a medida que nos vamos profundizando, vamos viendo unos cambios en los materiales y unos cambios en las composiciones mineralógicas, ¿vale? Y de alguna manera, utilizando estos modelos, por ejemplo, de cómo es que se pueden formar o de los modelos de los cuerpos parentales de meteoritos a partir de cuerpos plenamente diferenciados, parcialmente diferenciados, o perdón, no parcialmente, sino completamente diferenciados, y de cuerpos que estaban completamente diferenciados, completamente indiferenciados o parcialmente diferenciados, ¿verdad? Es que podemos determinar cuál ha sido la evolución del planeta Tierra. Es decir, analizando esos tipos de meteorito, podemos saber que en algún momento, ¿cierto? En las etapas primordiales de la formación del sistema solar, existían cuerpos rocosos que tenían un revuelto de todo. O sea, cuando hablamos de cuerpos no diferenciados, es que tenemos metales, tenemos sulfuros, tenemos minerales ricos en sílice, todos mezclados y revueltos en un tipo, en un cuerpo rocoso. Esos son los cuerpos no diferenciados. Mientras que los cuerpos diferenciados ya han sufrido un proceso, ¿ok? Por ejemplo, los meteoritos metálicos, como el meteorito que analizó Patterson, ese que produjo el impacto y el cráter de impacto que está en Arizona, ese es un meteorito diferenciado. ¿Por qué? Porque es puro metal, ¿vale? Es puro metal, es hierro y níquel. De hecho, tiene una concentración superior de níquel al 0.05%. Bueno, entonces esa concentración de esos metales en esos meteoritos ya está indicando que sufrió un proceso de diferenciación. Hagan de cuenta, es como una parte del núcleo de la Tierra desnudo. Bueno, o sea, cuando uno pone la mano en un meteorito metálico, uno está tocando lo que pudo haber sido parte de un núcleo de un planeta. ¿Sí? Bueno, es como si pudiéramos ir al centro de la Tierra, tomar una muestra del núcleo, dejar que se enfríe y eventualmente lo que va a formar es un material metálico sólido. Bueno, esos meteoritos que son de tipo metálico ya son meteoritos diferenciados. Bueno, entonces al analizar meteoritos diferenciados y no diferenciados, bueno, podemos reconstruir precisamente esas etapas primeras del material que estaba disponible en esa nube protoplanetaria. ¿Ok?
Ahora, ¿cómo es que se da ese proceso de diferenciación? Diferentes estudios, me llamó mucho la atención este de Chi, Claire Chi y colaboradores del 2013, en el cual habla de un tipo de mecanismo de percolación, en el cual el material del núcleo externo, ¿cierto? Permite la percolación, ¿cierto? Si hagamos como el traspaso de ese material desde el manto hacia el núcleo, en donde el manto primitivo tiene, digamos, una mezcla, ¿cierto? Está parcialmente diferenciado entre materiales y minerales que son ricos en sílice y ricos en hierro, y ese material que es más denso va a tender entonces a decantarse, ¿cierto? Y va a la final a ir aglomerándose en el núcleo y hacer que el núcleo vaya creciendo y vaya aumentando de tamaño. Entonces, en estos modelos en el cual se presenta esta, digamos, percolación, podrían ser mecanismos, como dice acá, dominantes en diferentes rangos de presión y temperatura durante la formación del núcleo de la Tierra, que se da algunos millones de años después de la formación de la Luna y algunos millones de años después de la formación también de los océanos primitivos y de la atmósfera primitiva. Resulta que también en esta etapa inicial del planeta Tierra, los océanos primitivos y esa atmósfera primitiva se van formando producto de la degasificación del magma, es decir, a medida que se va enfriando esta bola de magma que es el planeta Tierra, ¿verdad? Va liberando gases. Okay, va liberando gases, esos gases se van a ir acumulando en las partes más retiradas de la superficie, producto del campo gravitacional, van a quedar atrapados allí y van a dar paso a la primera atmósfera. Okay. De igual manera, al tener ya una atmósfera, digamos de alguna manera estable, sumado al aporte de algunos cometas ricos en agua, se va a empezar a presentar precipitaciones, se van a empezar a presentar ese material proveniente de los cometas que va a contribuir con los océanos primitivos y la Tierra va a empezar a formar entonces allí sus océanos. Bueno, es decir, va a haber un aporte de volátiles, no solamente de la degasificación del magma, sino también de algunos cuerpos cometarios que van a dar paso a la formación de esa atmósfera primitiva y de esos océanos primitivos. Producto de esa interacción y ese magma y ese vulcanismo intenso, ¿verdad? Porque tenemos grandes flujos de lava que están formando y cambiando permanentemente la superficie en el Ático, se empiezan a liberar algunos elementos químicos, ¿cierto? Y algunos se empiezan a formar algunas moléculas también que van a empezar a constituir de alguna manera los primeros nutrientes y los primeros, de alguna manera, como en el caso, por ejemplo, del agua, ese fluido que va a permitir posteriormente que se empiecen a dar algunas reacciones bioquímicas. Bueno, ¿ok? Entonces, en este punto hay un aporte considerable de elementos y de moléculas producto de la actividad volcánica, bueno, producto de la actividad también hidrotermal, es decir, de algunos volcanes submarinos en los cuales se van a llenar de nutrientes la Tierra, de los elementos químicos y de las moléculas necesarias para que posteriormente se empiece a desarrollar la vida. Obviamente, basado, digamos, también en la presencia de agua líquida, de un régimen térmico que, digamos, en este caso, muchos, digamos, de los modelos de origen de la vida no apuntan a que haya sido la radiación solar la responsable de la temperatura o del calor necesario, mejor, inicial para que se hayan dado las reacciones bioquímicas, sino que esto pudo haber ocurrido en las ventilas hidrotermales, es decir, en el fondo del mar. Bueno, entonces las ventilas hidrotermales se presentan como un escenario muy interesante para el cual la vida primitiva se haya desarrollado en el planeta Tierra. De igual manera, también en algunas ventilas hidrotermales en los océanos primitivos, pero ya en partes más someras. Es decir, necesitamos una fuente de energía y esa fuente de energía puede haber sido provista por el mismo calor interno de la Tierra. Bueno, entonces las ventilas hidrotermales aportan nutrientes y son, digamos, escenarios ideales para que se presenten diferentes procesos bioquímicos. En un artículo, este es del año, permítanme, yo veo por acá, este es del 2017, perdón. Evidencia de vida temprana en la Tierra en precipitados de ventilas hidrotermales antiguas. Bueno, resulta que
varios estudios, entre estos este que destaco acá, que es un artículo bastante interesante, muestra evidencia de que en rocas bastante antiguas ya se puede, digamos de alguna manera, interpretar que esas estructuras corresponden a microfósiles. Bueno, en minerales que tienen alto contenido de carbonato de calcio, cuarzo, se ha podido estudiar algunas estructuras que pueden indicar presencia de vida microbiana en el pasado de la Tierra. Bueno, entonces, esta conservación de estas estructuras en los cinturones supracrustales de Nuwakituk, en Canadá, eso queda en la parte norte de Canadá, cerca a la bahía de. Ah, se me fue el nombre de la bahía, pero queda en la parte norte, o sea, queda hacia el océano, hacia el mar Ártico, al norte de Canadá. Bueno, existe material carbonoso y materiales que presenta, que están en formas de rosetas y gránulos diagenéticos, es decir, de esos cambios que se presentan durante el proceso de la formación de estas rocas, a partir de la oxidación de la biomasa, junto con la presencia de tubos similares en mineralogía y morfología a los jaspes más jóvenes, interpretado como microfósiles. Los jaspes es un tipo de mineral, bueno, que revelan que la vida estableció un hábitat cerca de respiraderos hidrotermales o de ventilas hidrotermales submarinas antes de 3.770 millones de años y posiblemente desde hace 4.280 millones de años. Digamos que normalmente habíamos entendido que el origen de la vida en la Tierra se remontaba hacia el arcaico, ¿vale? El arcaico comienza desde los 4.000 millones de años y va hasta los 2.500 millones de años. Bueno, ¿ok? Entonces se había remontado hasta los 3.770 millones de años, inclusive algunos hablaban de 3.800 millones de años. Este estudio muestra que esta evidencia de esos túbulos, de esos qué, de esos filamentos pueden estar relacionados con microfósiles que pueden datar de rocas, en este caso de estas rocas encontradas en Canadá, de hace 4.280 millones de años. Bueno, es decir, esto podría ser la primera evidencia, perdón, esto puede ser la primera evidencia de vida en la Tierra, en la cual ya estamos moviendo mucho más atrás en el tiempo, precisamente esa presencia de microorganismos, ¿vale? O sea, que cada vez se está encontrando más pruebas que nos pueden dar indicios sobre que el origen de la vida empezó mucho más antes de lo que se tenía pensado. Bueno, algunos de los procesos geológicos interesantes que tienen que ver con esa primera etapa del planeta Tierra, que es el Ádico, desde los. Aquí lo ponen 4.500, pero ya hemos dicho que es 4.570 millones de años, ¿no? Hasta los 4.000 millones de años, tiene que ver precisamente con el proceso de la tectónica de placas. Es decir, en esta primera etapa, ¿cierto? En este, digamos, régimen geodinámico, se habla que la Tierra tuvo una, lo que es el stagnant lead, o una, digamos, como una corteza única en la cual no estaba segmentada, como hoy en día lo conocemos. Como las placas tectónicas, que son segmento de litosfera, ¿cierto? Que se desplazan sobre el manto superior, sino que era una, digamos, como una sola placa tectónica, o sea, no había particiones de esa placa tectónica, y que posteriormente, pues, empezó a cambiar ese régimen geodinámico, empezó a cambiar también la cantidad de corteza continental respecto a corteza oceánica, y ya se empezó a tener, digamos, una dinámica mucho más parecida a la dinámica que conocemos hoy en día, hasta llegar pues ya a un modelo de tectónica de placas que para estos autores empieza más o menos hacia finales del Proterozoico. Bueno, pero en el Ádico, que es el periodo de tiempo que nos interesa, ¿cierto? En este eón, vemos que la corteza más antigua data de más o menos 4.000 millones de años. Bueno, y que los circones más antiguos que se han encontrado son de 4.370 millones de años. ¿Sí ven? Entonces, no se ha encontrado material más antiguo. No se ha encontrado material más antiguo porque este permanente cambio de la superficie terrestre, producto de la corteza terrestre, producto de la
de la acción de este proceso global que es la tectónica de placas, pues no ha permitido que se encuentren rocas más antiguas. Lo más antiguo que se tiene es esto. De ahí la importancia precisamente de estudiar estos meteoritos. Bueno, y finalmente, pues hablar de la Tierra primitiva y exoplanetas, cómo precisamente entender estos procesos de formación en la Tierra primitiva nos puede llegar a dar pistas sobre lo que puede estar ocurriendo en etapas de formación planetaria de cuerpos rocosos alrededor de otras estrellas, ¿verdad? Nos puede dar también pistas la formación de esos cuerpos rocosos en otras estrellas sobre los procesos de formación planetaria aquí en el sistema solar, es decir, cómo observando estos procesos de formación de cuerpos rocosos alrededor de otras estrellas nos puede dar pistas sobre lo que pudo haber ocurrido con la Tierra primitiva, ¿verdad? Y apuntarle entonces ahora a entender cómo, por ejemplo, cuerpos rocosos más grandes que la Tierra, que son las denominadas supertierras, podrían presentar condiciones, ¿verdad? Condiciones de habitabilidad. ¿Ok? Eso es algo que se tiene intención de hacer con el nuevo telescopio que va a ser lanzado en octubre de este año, que es el del telescopio James Webb, que tiene dentro de sus objetivos científicos empezar a detectar cuerpos planetarios rocosos, ¿verdad? O sea, de menor tamaño que los planetas gaseosos, que los planetas jovianos, que pueden ser de igual tamaño a la Tierra o más grandes que la Tierra, y alrededor de otras estrellas para empezar a detectar esos elementos químicos presentes en esas atmósferas, si es que llegasen a tenerlas, y detectar de alguna manera o determinar mejor si son habitables o no, es decir, si hay un potencial de habitabilidad. Entonces, de alguna manera, también ver a la Tierra primitiva y entender a la Tierra primitiva es poder entender los procesos evolutivos que han sufrido otros cuerpos del sistema solar, en el caso puntual, por ejemplo, de Venus, o que pudieron haber sufrido esos exoplanetas que se encuentren orbitando alrededor de otras estrellas. Entonces tenemos como conclusiones, ya para ir cerrando nuestra presentación del día de hoy, que la Tierra primitiva era ciertamente muy diferente del planeta que conocemos hoy. El manto era claramente más caliente que el manto moderno, ¿verdad? O sea, había un régimen térmico mucho mayor que el actual. Abundaban las plumas mantélicas, o las plumas del manto de magma, muy caliente, y la litosfera era más delgada y flotante. O sea, tenía un grosor distinto al actual. Era como una, hagámosle cuenta, digámoslo, como una nata que cubría el planeta Tierra, esa bola, esa esfera de magma. Este régimen geodinámico muy diferente y caliente, facilitado por la alta producción de calor debido a la desintegración radiactiva, la diferenciación del núcleo y el evento de la formación de la Luna, tendría una subducción limitada de las losas tectónicas. Bueno, entonces, en unas primeras etapas, digamos que, como les comentaba, hablamos de una sola placa, ¿no? O sea, no se tiene como un modelo que pueda explicar bajo el régimen térmico y bajo el proceso de diferenciación en el interior de la Tierra una corteza que estuviera o un segmento o una litosfera que estuviera segmentada como hoy en día lo conocemos que forman las placas tectónicas, ¿no? Entonces era un proceso geodinámico muy distinto. Segundo, las etapas tempranas de formación de la Tierra que vinieron acompañadas de la formación de la Luna jugaron un papel importante en términos de la evolución a largo plazo del planeta. Y tercero, que la vida pudo haber surgido en la Tierra mucho antes de lo que se tenía pensado. Las condiciones necesarias para que la vida haya surgido y sobrevivido en el Ático abre una ventana prometedora para la búsqueda de vida en otros planetas con condiciones extremas para la vida, tal como la conocemos actualmente. Así que, básicamente, otra conclusión que podemos sacar de acá es que el estudio y la comprensión de los procesos geológicos de la Tierra primitiva es casi, digamos, como una aproximación a los procesos geológicos que pudieran ocurrir en casi que en otro tipo de planeta. Bueno, entonces, la Tierra primitiva, de alguna manera, es un planeta muy diferente al planeta actual. Entender esos procesos geológicos, entender esas condiciones bajo las cuales se formó una atmósfera, se formaron los océanos, etcétera, es prácticamente entender un planeta muy distinto, otro planeta. Es un planeta como si hubiéramos un planeta extraterrestre en el tiempo, ¿no? ¿Vale? Muy diferente al planeta Tierra actual. Entonces, de ahí la relevancia del estudio de la Tierra primitiva
para entender la evolución planetaria, para entender la formación de planetas rocosos, no solamente aquí en el sistema solar, sino en otros sistemas planetarios, y también una alta relevancia en el estudio de astrobiología en términos de habitabilidad. Así que con esto, pues, acabo la presentación del día de hoy. Y pues quedo pendiente de las preguntas que ustedes tengan para la sesión que vamos a tener a continuación con ustedes. Bueno, entonces pues agradecerles nuevamente su atención, quedamos pendientes de sus preguntas y los invitamos para dentro de 8 días a otra conferencia de divulgación científica aquí en los espacios de los sábados de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos. Agradecerles de verdad su participación, que estén pendientes de nuestras actividades y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Son ustedes muy amables y nos vemos en la próxima. Chao, gracias.